¿Qué tal, chavos? Bienvenidos otra vez a mi canal. Yo soy Shogun y esto es Far Cry 4. En este episodio, más bien, vamos a agarrar el buser e irnos hacia... ¿Dónde está el buser? ¿Dónde está el pinche buser? ¿Dónde está el güey? Estaba para acá, para acá. Oh, ok, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Aquí. Hermoso aterrizaje. Oh, espérate. ¿Qué es esto de acá? ¿Qué es esto de acá? Algo muy feo. Quitémoslo de aquí, es todo. Muy bien. Vámonos con Longinus. No, 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 vamos a hacer la misión de la senda dorada. Oiga, me están dando puntos por cualquier cosa. Nunca he visitado a Rabbi Ray Rana. Ay, güey, ouch. Ups. Oh, no quería destruir eso. Pero bueno. Continuemos. Aquí están todos los avalitos. Vamos a ver. AJ, justo a tiempo. La retransmisión de Pagan empieza. ¿Qué está pasando? Ni idea, hermano. Pero lo averiguaremos. Pueblo de Kirat. Estoy seguro de que les encantará saber que las noticias sobre mi muerte son totalmente erróneas. Estoy vivo y no hay ningún problema. Pero la vida trae cambios. Y les ruego, kiratíes, que se fijen en mi ejemplo y vean la influencia positiva que tiene. Cambiar exige fortaleza. Y sé que todos ustedes son fuertes. Recientemente he experimentado cambios en mi propia organización. La señorita Noor y el señor Paul Depleur, tras años de dedicación, decidieron seguir su camino. Estoy seguro de que estarán de acuerdo conmigo en desearles el mejor de los futuros. Al igual que ellos, debemos mirar hacia adelante, no hacia atrás. El intento de asesinarme no es más que un síntoma de la resistencia al cambio. Pero tranquilos, porque Yuma Lao, mi comandante en jefe de confianza que dirige nuestras operaciones mineras en las instalaciones de KEO, me protege de cualquier asesino en potencia. Ella preferiría morir antes de que alguien me hiciera daño. Nah. Adelante, los desafío. Pongan su habilidad a prueba. En resumen, cambiar es bueno. Acéptenlo. Su rey está vivo. Regocíjese. Y Yuma está a la espera como una centinela, esperando. Atrévanse. ¡Qué huevos de cabrón! De todo modo se la va a cargar la chingada. Tarde Parece o temprano. Que nos está desafiando. Jaja. Las minas. Ya sabes qué hacer. A huevo. Minas, ok. Revancha. Papayón. ¡Yes! Baby, otro buzzer. Veo la mina abandonada. ¿Dónde está la mina abandonada? Ok. Parece que nos vamos a topar aquí con unos leoparditos. No, nada. Ok, genial. Entonces vayámonos a la mina con el buzzer verde. Mi color favorito. Ea, baby. Vámonos. Se
pasado mucho tiempo disculpándome por las primeras impresiones que causa Yuma. Tiene una habilidad innata para hacer terribles presentaciones. Me encanta. Pinche madre, güey, qué pedo. Este güey se muere por todo, que no mame. Explotó esa no, ni madres. Creo que me dieron los cuchillos de esas madres. Ok, empecemos de nuevo. Revancha. Mina de oro, esperemos encontrar algunas rupias allí. Ok, genial. Entonces vamos a ir a la mina de oro. Yo digo que me voy a subir, o sea, me voy a detener el pinche helicóptercillo pedorro aquí mero. Porque más hacia arriba el güey ya no sube. ¿Ven qué les dije? Ok, ahí está. Genial. Espero no encontrarme con algún puto oso aquí arriba. Nah, no creo que haya osos tan acá arriba. Creo que debe haber más leopardos de las nieves esos aquí, ¿no? Ok, mina de oro. Busca a Yuma. ¿Yuma va a estar aquí? No me chinguen. Desvarguía. Me dan ganas de ir por la fortaleza de Yuma. Lo siento en el agua, lo siento en la tierra. Las visiones nunca mienten, las visiones han hablado. Yuma, querida, por el amor del Señor, vas a morir. Lamento decírtelo así, pero es la verdad más sincera. Prefiero ser tan directo como pueda. A menos que huyas de aquí, vas a conocer el peor destino posible. Corre, corre sin mirar atrás. Corre hasta que Kira no sea más que un vago recuerdo. Es tu única opción de sobrevivir. Sir Nigel. Sir Nigel. El Nigel. ¿Qué es esto? Secreto. Informe de la expedición número 04, General Yuma. Necesito que me confirme si quiere que continuemos en este empeño. Hemos perdido a la mitad de nuestros hombres en la montaña y hasta ahora no hemos encontrado ningún rastro de las tancas de Shangri-La ni del monasterio que la información decía que estarían en estas coordenadas. Para seguir con la excavación necesitaremos más hombres y suministros. La moral está baja y mis hombres sufren de mal de altura y congelación. Espero sus órdenes. Teniente Yadav, primer regimiento de Rakshasa. Muy bien. Unos papeles, documentos, informaciones muy importantes, muy, muy interesantes. ¡Oh! ¡Guáchate, güey! Está hermoso ese pedo. ¿Y luego aquí qué es lo que tengo que hacer? ¿Leer? ¿Seguir leyendo? Ok, conseguir dinero. Muy bien. Mina de oro, ajá. Más leer. Los manuscritos de sánscrito. La única persona que puede localizar en esta mierda de país que traduce el sánscrito y de pleur me lo trae medio muerto. Logro traducir unas pocas piezas del pergamino de la última expedición antes de desangrarse. Los demonios han invadido Shangri-La, no de esta tierra, no de la mente clara. Alguien algo quería quedarse con Shangri-La. ¿Son estos demonios los protectores de Rakshasa? ¿Era esta la voz de Kalinag? Tengo que conseguir otro traductor. Ok. ¡Ay, bitch! ¡Pinche vieja puta! No, ok, entonces voy a buscar a esta pendeja en el Shangri-La, ¿verdad? Sí. ¡Patético! Paga y manda a un niño a matarme después de todo lo que hice por él. Antes de que la puta de tu madre llegara, no tenía miedo. Nadie podía hacerle frente. Entonces tu madre. Tu madre. Mi madre, ¿qué? Y encuentras a todos los niños, a todos.
tráemelos, vete ya. Quiero que encuentres todas las casas y encuentres a todos los niños, a todos. ¿Cuáles casas hay, güey? A todos, niños, a todos. Okay. No tengo nada de. Okay. Debilitó su determinación. Lo convirtió en una caricatura de hombre. Aquel día dejó de ser el rey. Estaba roto. Débil. Si ustedes aman Kirat, den la vuelta y entren a sus casas. Si no, haré que. Haré que. Okay. Pinche vieja está más loca que Pagán. Fuck, y yo la estoy ayudando a la chingada. Fuck. Ok, ¿dónde tengo que ir? Arriba, sí tengo el gancho, ¿ah? Me quitaron todo menos el gancho. Shit. ¿Cuál puerta? Ok. ¿Dónde está mi tigre? Fuck, no tengo tigre ahorita aquí. Wow. Pinche Shangri-La está bien piratón, güey, porque. No se me ve en la vida, no se me ven ni madres. Ok, vamos a matar a estos güeyes. Ok. Mierdas. Esperar a que se paren para dispararme. Pinches putos. Uy, güey. Fium, fium, fium. Shit. ¿Eso sí me dio? Fuck. Mamen, güey, sí le di. Me voy a curar otra vez. Bueno, ya no me puedo curar, ¿o qué pedo?
No puedo matar a ninguno, güey. No la armo con el pinche arco. A ver, qué pedo ahí. Ouch. Mamen, güey, esas pinches flechillas putas. Ándele, güey. Destruye la puerta, pero como chingado destruye la puerta. Yo no sé. Lo bueno que no tienen francotiradores o metralletas. Si no estuviera más cabronzote este pedo. Lo bueno que son acá como nosotros, cazadores. Shit. Y lo bueno que tenemos flechas hasta donde no. Porque ahí va otro más. Otra vez, esto, papá. Hasta donde se pueda. Este güey, ¿cómo me dan? Porque, o sea, me pegan en la cabeza, qué chingados. Ups. Dale, güey. Ah, no mamen. Creo que le da la flecha de él, ¿no? Putito. Ok, ya lo maté. Creo que ya será el último. Pero por si las dudas me voy a curar. Ok, ¿cómo quieren que destruya la puerta? ¿Una flecha? Ah, ok, hay un gancho ahí. ¿Cómo quieren que destruya la puerta? A ver, a ver, a ver. ¿Le puedo tirar un flechazo desde...? Oh, ok, ahí se ven dos. Oh, ok, entonces ya creo que lo tengo que disparar eso nomás. Hey. Pinche Shangri-La. El Shangri-La me va a volver loco. Pensaba que él lo superaría. Debía superarlo. Pero no. Lo que está roto permanece roto. Permanece débil. Pero paga. No me destrozará. Este país no me destrozará. Y tú, tú tampoco lo podrás hacer. Ay, güey, ok. Eso estuvo medio rara. ¿Ahora dónde me tengo que enganchar? Oh, ok. Nope, no llega ahí. Ahí sí. Ah.
Y luego creo que de aquí tengo que engancharme de aquel lado. ¿Cómo se va? Ouch. Ok, no, espérate, güey. De aquí no sé para dónde ir. Me imagino que me tengo que... Ok, pasé de allá y luego para acá. Hay algo abajo en el piso. No. No mames, pues entonces como chingados. Ok, vamos a subir pues. Vamos a subir todo para allá. Y luego, no sean mamones, ¿de aquí a dónde me voy? ¿Hacia allá? No, es que no hay ningún lugar donde pueda pisar. What the fuck? Vamos a estarnos aquí pues. Y luego de aquí para dónde era. Es que si sí es para allá, güey, pero como chingados. Váyanse de aquí, me engancho de allá. Y luego tengo que pasar hacia dónde. Ajá, ya la vi. Ah, no mames. Ok, no quería hacer eso. Ni sé dónde estoy. Güey, mira cómo caí aquí, güey. Así fue por el chiripá de ese pedo, güey. Creo que es por acá. Sí, creo que es por aquí. Sí, nuestra libertad para la paz futura. Así que no te pones la fila o te apartas del camino. Te digo que a mitad. Cabrón. Alguien me disparó una flecha, güey, no mames. Ah, qué bueno, punto de control es todo. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué le pasó a mi arco? Me quitaron el arco. Okidoki. Ay, Yuma. Yuma, sácame de aquí, por favor. ¿La descubriste? Dejémonos de juegos. Oh shit. Shokwa. Sí, va a pasar. Sí, va a suceder. Ambos sabemos lo que quieres. Sí. Ya me estás haciendo esos ojitos. ¿Qué juguetes en la cama? Pendeja. ¡Ay, güey! Hora de hacer lo que Pagan nunca haría. Hora de matarte y de tirar las cenizas de tu madre en una pocilga.
Kalinar. ¿Qué es? ¿Como un... un jefe o qué pedo? Realiza una eliminación contra Kalinar. ¡Mocos, papá! Y lo va a salir otra vez. ¡Ayúdame, Tiger! ¿Me estás atacando a mí? ¡Foxy! Ok. Oh. Fuck. No mames, pinche tigre. Traidor. Randy traidor. Mata a Kalinag. ¿Dónde está Kalinag? ¿Quién sabe? Ay, no mames, ¿a poco me pinche se encendía ahí en la pinche mamada esta? Ay, güey. Ah, no mames, güey. ¿Cómo tienen tan buena puntería con el puto arco estos güeyes? Del ojo ahí. Y... ¡mocos, puto! Que vamos bien, vamos bien. No te acerques a esos. Esos son malas. Ok, el puto tigre es malo. Ajá. Dele, güey. Si le diva. Fuck, ¿ahí viene el tigre? Ay, güey. ¡Auch! Ay, güey. No ataques así. Oh, ok. Freeze. Ah. Oh, fuck. Dale, güey. Pinche puto. Respétame. Respeta a tu amo, cabrón. Estos güeyes si la arman los pinches arcos culeros. Yo no puedo apuntar así tan rápido con el arco. ¡Oh! ¡Que no me ataque el tigre! Puto. ¡Ay, güey! Ándale, güey. Ándale, güey, en los huevos. Ay, ay, ay. Au, au, au. Au. No me maten. No me maten, no sean culos. Ok, a ver, ¿dónde está? No me están disparando, no me están disparando. No los veo, no veo ninguno. Le vi uno. ¡Pum! ¡Ay!
Fuck, güey, aquí está uno, Es escalinar. No, no es escalinar, pero me va a pegar. Ah, fuck, güey. Ok, tengo que matar a aquel güey también. Oh, shit, este pero... ¿Dónde le puto? Ah, fucking mierda. Ah, fuck, esos culeros, ¿cómo me caen en los pinches huevos? Mames, güey, no le estoy dando a nadie. ¡Ah, cabrón! ¡Auch! Eso se vio bien gacho. Ok, entonces es bueno pegarle a los pinches jarrones, ¿verdad? Mamen, güey, es que pinche, lo viene el puto tigre, güey, también a la verga. Oh, no quiero fuck. Eso. Okay. Ok, creo que maté a Yuma. Ja. Wey, todo eso pasó aquí en pinche. Tres seguidos, papá. Cámara, espérame, pendeja. Nomás un pinche puntillo. Yuma está muerta. Mataste al demonio de Durkes. Tranquilo, AJ. Pagan será el siguiente. Ya puedo ir a nuevas y potentes armas están a la venta en las tiendas. Vamos a verlas para ya terminar este episodio, carnales. ¿Saben qué? Mejor hay que hacer una misión de Longinus, ¿no? Arroque. Sí, porque está aquí cerquitas. Bueno, eso lo vamos a hacer en el siguiente episodio, carnales. Muchas gracias por ver mis videos. Yo soy Shogun. Síganme en las redes sociales. Twitch TV. Twitch.tv. Facebook, Google Plus, Twitter. Todo ese rollo. Y nos vemos en el siguiente episodio de Far Cry 4. Hasta luego, carnales.